El estudio realizado las últimas semanas de diciembre del 2018 revela cómo los salvadoreños ven a los candidatos a la presidencia de ese país centroamericano. Y de esta manera, Nayib Bukele se ubica en la parte más alta de la encuesta con un 52% de aprobación. Le sigue Carlos Calleja con 18% y el oficialista Hugo Martínez con solo un 8%. La encuesta le consultó a las personas cómo ven a los candidatos en temas como seguridad, generar trabajo, gobierno honesto, mejor preparación, mejor equipo para gobernar y si creen que dicen la verdad. Se verificó además por segmento de población, según preparación y edades, sobre su intención de participar en las elecciones, lo que se traduce si van a votar y si tienen una alta motivación para participar en los comicios cuscatlecos. Aunado a esto, también se preguntó a los encuestados cómo perciben la imagen personal de los candidatos y del presidente, y Nayib Bukele obtuvo el 61% de imagen favorable. En la evaluación de los últimos periodos presidenciales, el presidente Salvador Sánchez Serén aparece como el presidente peor evaluado desde la administración de Duarte en 1988. 46% de los encuestados respondieron que la administración de Sánchez Serén ha sido muy mala.